Autoclásica 2018 junto a Hugo Rossi. Bueno, Hugo, hace semanas atrás veíamos a este auto en pleno armado, en plena restauración. Y bueno, fueron dos, tres semanas y que ya la estamos viendo completamente bien, completamente restaurada, con trompa, con motor, con todo. La verdad, felicidades. Sí, muchas gracias para vos y tu audiencia. Sinceramente, se ha hecho un trabajo muy completo y muy rápido, porque realmente tuvimos que desarmar íntegramente el auto. Bueno, gracias al Calci familia, gracias a Fichi, gracias a Fabián de Catarina. Bueno, son innumerables las personas que han trabajado en el auto para poder lograr lo que hemos logrado, así que bueno, gracias a Dios, ahí estamos. Sí, con el auto listo. Además ayudó mucho de que el auto para la fecha del día de hoy no estaba tan lejos, sino que había que agregar algunas publicidades, que bueno, lo podemos ver en la cola de la parte izquierda. Pusieron el motor, la trompa que estaba, bueno, afuera, y también las ruedas. Sí, sí, no, pero eso es la parte exterior del auto, pero claro, la parte interior se le hicieron muchas cosas. Hoy más gente, hicimos toda la instalación eléctrica, se le colocaron los relojes, se mandaron los frenos a repasar. La butaca se revisó el diferencial, se cambiaron los rulemanes de rueda, rulemanes de diferencial. Todo. Hubo que reparar el radiador porque estaba pinchado. Yo te puedo asegurar que parece sencillo, pero se trabajó arduamente para poder llegar acá. Exacto. Muy, muy difícil fue lo que hicieron este grupo de mecánicos que realmente fueron incansables. Si no, hubiera sido imposible estar presente. Yo creo que la finalización de este auto y lo que dio el broche de oro fue que llegue Autoclásica, que esté acá junto a las otras leyendas y también leyendas del automovilismo acá al lado, como lo son los de Ford Prototipo y mismo también otros TCs, y que podemos escucharla. Eso es lo más lindo, te digo. Sí, sinceramente estoy muy agradecido, estoy muy contento. Y bueno, y también estoy muy contento de que ustedes están con nosotros, porque desde el primer día que llegó la coupé hemos hecho un par de reportajes y fueron viendo el día a día del auto. Exacto. Así que realmente eso me llena de orgullo. Sí, a veces también, como junto también a otros autos, podemos ver y apreciar el proceso que te está haciendo. Y de acá adelante, ¿cuáles son los cambios que obviamente van a ser detalles que van a hacer y resalzar al auto, pero qué detalles le van a hacer a futuro en el auto, que ya están pensando claramente? Mira, lo más rápido que vamos a hacer el auto, ahora cuando llega a Luján, va a tener que pasar por la alineación, vamos a revisar toda la parte mecánica, por supuesto que se armó, vamos a revisar todo lo que tren delantero, tren trasero, porque realmente el auto no lo probamos. Claro, nada, el auto vino acá, se encendió y listo. El auto está funcionando, el auto lo cargamos en el trailer y nos vinimos para Autoclásica. Exacto. No podemos llevar el auto crudo, así como está, a 9 de julio, que es el próximo sábado. Sí. Que ustedes están invitados y ojalá puedan ir. Realmente tenemos que trabajar. Pero bueno, nos queda toda una semana y vos sabés que el grupo de gente que me rodea, sinceramente, son una fiera, y yo estoy seguro que el auto va a estar en condiciones de poder girar el próximo sábado 9 de julio. Así es, que la verdad esperemos, bueno, obviamente a todas las leyendas, esperemos a todos los autos y a este auto en particular, que seguramente le va a quedar un futuro espectacular, que se va a poder ver no solamente en leyendas, sino que también en exposiciones, y que esperemos, bueno, el debut ya pronto de este auto en las pistas. Yo creo que sí, así va a ser. Si todo está bien y Dios nos ayuda, el sábado próximo el auto va a estar girando. Y si no, bueno, ya habrá otras oportunidades para presentarlas, porque no tengas duda que si no llegamos a esta oportunidad, el 18 de noviembre vamos a estar en Campana, que va a ser un evento de altísima calidad. Ya te lo dije a vos y a tu padre, que no se pueden perder ese evento. Ahí va a estar presente seguro. Así el es. Sábado que viene tenemos mucha fe que va a ir, y si no, será el próximo. Así es, Hugo, muchísimas gracias, felicidades por el objetivo, que es llegar a Autoclásica con este auto, que lo lograron, que va a poder disfrutar toda la gente y que ya lo está disfrutando al escucharlo y al verlo y al verlo presente acá en Autoclásica. Muchas gracias, realmente te agradezco mucho y sinceramente estamos muy orgullosos de haber traído el auto y contar con el material humano que tenemos. Sinceramente tenemos un grupo de gente que no me voy a cansar de destacar lo que han trabajado para poder lograr este auto. Así es, gracias, y acá con ustedes la finalización de la restauración de este auto que perteneció en aquella época a Jorge Roux y que hoy lo pueden ver en Autoclásica y, como bien decíamos, en próximos eventos.